Bienvenidos a otro contexto de martes. Hoy estaremos hablando sobre inteligencia artificial y su relación con los medios de comunicación. Tenemos algo así como un especialista en el estudio, pero no les adelanto nada. Ya vamos con nuestro video portada, la reseña que abre las puertas a este contexto. La noticia le dio la vuelta al mundo en el 2015. Un robot chino produjo una información de 916 palabras durante 60 segundos, hecho que suscitó seguidores y detractores. Los primeros lo vieron como una herramienta, para los segundos fue una bad news, pues con el tiempo iban a desplazar a los periodistas. Sería muy difícil suplantar la capacidad de análisis de un gremio que ha dado muestras de preparación, aunque las señales de alarma resonaron otra vez tras la salida del famoso chat GPT y la utilización de locutores impulsados con inteligencia artificial en radio GPT. Lo cierto es que la tecnología existe, por lo que varios especialistas defienden que deben aprovecharse las oportunidades que brinda, o sea, utilizarse para generar ideas, síntesis o resúmenes. No obstante, un reto siempre estaría presente: la ética. El tema ya está sobre la mesa, inteligencia artificial. Recuerde que usted desde casa puede comunicarse con nosotros a través del teléfono en el estudio, hacernos llegar interrogantes para el especialista que os presento a continuación o tal vez reflexiones sobre el tema. Y ya lo decía, está con nosotros el máster en ciencias, Abdiel Batista, del Muchas gremio, gracias por la invitación. Compañero nuestro acá y casi doctor en ciencias. Todavía Pero falta todavía falta un poco, ¿eh? Sí, falta un poquito. Pero bueno, vamos a hablar entonces sobre inteligencia artificial y la relación con los medios de comunicación. ¿Cómo se ve este fenómeno o este conglomerado de acciones, además, esta tecnología en los medios de comunicación en Cuba? A ver, Liz, no es algo tan nuevo como nos podamos pensar. En los 90, unos especialistas de la Universidad de La Habana ya estaban haciendo sus primeros pasos con software de inteligencia artificial que le permitían crear una especie de boletín de noticias que cogían de los teletipos de la época. Ya escogían las noticias y lo imprimían incluso. En el 2018 aproximadamente, habían unos investigadores de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana que también crearon un software de inteligencia artificial que creaba unas noticias a partir de unos algoritmos y se publicaba en un sitio web. En octubre del año pasado, Cuba Debate también hizo un primer intento con las noticias de la pelota. Un software cogía los resultados de los juegos de pelota y redactaba unas pequeñas noticias. El juego de pelota lo ganó el lanzador tal y tal y tal. El partido quedó tantas carreras a tanto. Lo ganó el pitcher, el lanzador fue tal persona y el líder jonronero fue tal persona. Eso era un software muy rudimentario. Pero que daba sus resultados, claro. Lo utilizó Cuba Debate en octubre del año pasado, lo anunció. Y a partir de noviembre del año pasado, en el mundo se dio el auge de ChatGPT, que es una de estas principales inteligencias artificiales que están en el boom hoy. Y eso ha llegado a Cuba también, a los medios de prensa, se han tratado de hacer intentos de cómo utilizarlo. No es tan sencillo de utilizar para los cubanos, pero sí hay personas enfrascadas en tratar de sacarle el máximo a esta tecnología con el fin de que salga mejor o más rápido lo que se está publicando en los medios de prensa y que tú puedas aprovechar la tecnología al máximo. Exactamente, sobre ChatGPT era la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos los cubanos acceder a esta tecnología, específicamente a este ChatGPT o alguna similar, por ejemplo, los profesionales de los medios, pero también de otras ramas? A ver, ahí está el bloqueo también. ChatGPT, cuando tú te vas a crear una cuenta, te pide un número de teléfono que se asocia a esa cuenta. Cuando tú vas a buscar la lista de países, en una lista desplegable para poner tu número de teléfono, no está Cuba. Ya esa es la primera barrera. Hasta hace un tiempo, cualquier familiar o amigo en otro país te creaba una cuenta, te mandaba nombre, usuario y contraseña, y tú tenías que instalar en tu móvil o en tu PC un proxy invisible y entrar a través de un proxy invisible con los datos que te había creado otra persona fuera de Cuba. Pirateado, como se dice. Ya era algo complicado. Y desde hace un mes y tanto, dos meses, es un poquito más complicado
porque ya es una versión de pago, no solo que te crean la cuenta, sino que hay que pagar por el uso de esa cuenta. Eso dificulta mucho el uso para los cubanos, que de hecho la única forma de pagarlo es Mastercard, Visa, PayPal, que son plataformas de pago internacionales que no están en el acceso de los cubanos. Es muy difícil utilizarla, pero yo tengo conocimiento, hay un grupo de cubanos que crearon un sitio web fuera de Cuba que utiliza una API de ChatGPT, se llama Express Solution Cuba, creo que es como se llama. ¿Es como una alternativa? Como una alternativa a ChatGPT que se puede utilizar en Cuba, lo que no tiene todas las prestaciones. Utiliza, creo que es la versión 3 de ChatGPT, ya va por la 5 creo que es, o está al salir la 6. Y es muy difícil utilizar este software de inteligencia artificial. Pero hay otros similares que sí se pueden utilizar. ¿Como por ejemplo? A ver, yo utilizo uno que se llama ChatSony, que es un software de inteligencia artificial de aprendizaje profundo que procesa el lenguaje natural, que tú puedes darle una serie de órdenes o prompt a este software de inteligencia artificial y te crea un texto determinado o una imagen determinada. Hay software de inteligencia artificial muy especializados para procesar código en lenguajes de programación. Hay otros muy especializados en procesar imágenes. En imágenes, uno de los más famosos es Midjourney. Hay otro de software libre que se llama Stable Diffusion, que sí se puede utilizar, se puede descargar y utilizar aquí en Cuba, que es para crear imágenes. Y para texto, yo utilizo uno que se llama ChatSony, que también es muy bueno. Tú le das las órdenes que tú quieres y él te genera ese texto, que después, ese texto, por supuesto, hay que revisarlo. Yo hice la prueba con este, crear un texto sobre el aniversario de la declaratoria de Cienfuegos como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y le dije al software, créame un texto con esta característica, con estas palabras clave sobre estos temas. En menos de 5 minutos me creó un texto que tenía 936 palabras. Tuve que revisarlo y cambiarle, creo que fueron entre 16 o 18 palabras que estaban mal y cosas de redacción, pero el texto se podía publicar a sí mismo y estaba hecho esencialmente para que se posicionara bien en los buscadores, porque como lo hace un software, lo hace preparado para otro software, como el software de Google, el Spider de Google. Y lo hice como un ejercicio práctico para ver cómo hacerlo. ¿Cómo funciona? Pero sí hay otro software que se pueden utilizar aquí en Cuba, aparte de ChatGPT, que no es el único. Por ejemplo, para la comunicación, personalmente uso el bot de Telegram para transcribir audio. Ese bot de Telegram es un ejemplo de un software de inteligencia artificial que tú puedes utilizar, que te... A ver, él busca equivalencias. Esta palabra suena así en español y por lo tanto en texto se escribe así y te busca la equivalencia. No te transcribe o no te traduce, sino que te busca la equivalencia entre un sonido y un texto escrito. Y te va transcribiendo un texto, es muy bueno, funciona gratis para Cuba. En el caso de la comunicación es muy bueno para transcribir entrevistas si las personas hablan o articulan bien lo que están diciendo. Si hablan algo complicado ya... O hay ruido de fondo, es muy difícil, pero es muy bueno para transcribir largas conversaciones que tú tengas en audio. Ese es muy bueno. Hay otros también similares, pero el de Telegram es muy bueno. ¿Cuán importante crees que es también el soporte tecnológico que tenemos en Cuba, sobre todo en los medios de comunicación, llevándolo a los medios de comunicación, para poder tener acceso a esta inteligencia artificial? A ver, hoy los medios de prensa cubanos, aparte del capital humano preparado que tienen que tener, tienes que tener un soporte tecnológico adecuado a las situaciones de hoy. Con un teléfono de prestaciones medias tú puedes hacer algunas cosas, pero si a ese mismo móvil tú le sabes sacar el 100% de sus probabilidades, de sus posibilidades tecnológicas, pues obtener mejores resultados desde el punto de vista tecnológico, no así desde el punto de vista creativo o artístico, porque eso va aquí, no en el aparato. Exacto. Sino en la persona que usa el aparato. Los medios de prensa, a mi entender, deberían apostar un poquito más por tecnologías alojadas en la nube, por software inteligente que automaticen procesos, porque si tienes menos personas para trabajar o las personas tienen más contenido de trabajo que hacer, la tecnología te puede ayudar en ese caso, porque optimizas el trabajo de la persona, lo haces un poquito más rápido. En un texto que yo me puedo demorar 2 horas, exacto, en escribirlo, si con un software lo puedo procesar en media hora,
tengo una hora y media de ventaja. Así mismo es. Bueno, muy interesante estar aquí y yo también quiero saber más, pero vamos a la primera pausa del programa. Los robots viven entre nosotros y nos están rodeando. John McCarthy acuñó el término inteligencia artificial en 1956 y lo definió como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes. Pero, ¿puede un teléfono celular inteligente ser más inteligente que nosotros? Cada vez que descubrimos algo nuevo, es mucho más fácil aprender desde ahí. Piensa en el celular que tenías en 2005. 10 años después, puedes hacer mucho más que llamar. Hoy en día, existen autos que se manejan solos, robots recepcionistas en Japón, máquinas que componen canciones o incluso pueden chatear contigo, ya que son cognitivas, es decir, aprenden lo que les enseñamos. De hecho, esto que te estoy diciendo lo escribió un robot. Tranquilos, es broma, pero es posible. Es así como la sociedad todavía tiene que reflexionar éticamente sobre la inteligencia artificial. Porque, ¿a qué tipo de humanos queremos que los robots se parezcan? ¿En qué dios les hacemos creer? ¿Serán pacíficos y si son racistas? Trabajo pendiente para construir futuro. Esto no es ciencia ficción, es ciencia real. Definitivamente ciencia real. Y sobre inteligencia artificial, seguimos hablando en el encuentro de hoy con el máster en ciencia, Zabdiel Batista. Zabdiel, en los últimos meses ha habido toda una huelga de actores, sobre todo en Hollywood, porque la inteligencia artificial ha llegado a suplantar a locutores y actores. Coméntame un poco de esto. A ver, el origen de esta huelga entre los actores de Hollywood específicamente es que no se use su imagen procesada con software de inteligencia artificial o deepfake para producir materiales de película, sino que se le paga al actor su talento artístico, no a una creación tecnológica basada en su imagen. Esto no es nuevo tampoco, eso se utiliza muchísimo desde los 70, creo que fue 80, ya se trataban de utilizar imágenes de un actor y repetir esas imágenes, hacer unas pequeñas variaciones y no se le pagaba al actor. En China, por ejemplo, hay la agencia Xinhua desarrolló un software para un presentador virtual de noticieros que se basó en un presentador real. Es este caso que hablamos. Es el caso que veíamos ahorita. Es un presentador real al cual se le hicieron diferentes tomas de diferentes ángulos, se cogieron las expresiones faciales de esta persona y después un software crea un avatar de él que mueve la boca y articula según el texto que tú le vas dando. Cuando se lanzó al mercado, lo presentó la persona en la cual se basaron para crear ese presentador virtual. Él lo presentó, él dijo, este va a ser un presentador virtual basado en mi persona, puede trabajar las 24 horas, puede presentar las noticias, no las crea, sino que las presenta y no las elabora tampoco, las presenta. Esto lo hizo, creo que fue una división tecnológica de la agencia Xinhua y lo utilizan varios noticieros chinos. En América Latina hay un noticiero mexicano que también lo está utilizando. Yo escucho de vez en cuando una emisora radial que se llama Radio GPT, que está basada en el software de inteligencia artificial ChatGPT, que este software escoge las canciones que están en Hit Parade en diferentes lugares del mundo, crea los playlists, crea diferentes programas, crea transmite las 24 horas sobre internet. No tiene ninguna persona detrás de esa emisora de radio. Crea los programas con las sesiones musicales, después ese mismo software escoge noticias que estén indexadas en Google en diferentes lugares del mundo y crea un pequeño guión según niveles de importancia de las noticias y hace un pequeño noticiero. Y así van alternando canciones, noticias, sesiones y las presentaciones y todo lo hace un software de inteligencia artificial de articulación de voz que lee lo que está procesando el software. Es una emisora de radio que transmite las 24 horas mediante un software de inteligencia artificial.
Bueno, esto hace unos años era como sacado de una película. Todo esto ahora mismo podría ser cuestión de imaginación, pero es toda una realidad. Y Cuba no está exenta de esta realidad, aunque damos pasos lentos. ¿Cómo se manifiesta hoy en Cuba el uso de la inteligencia artificial, el estudio de la inteligencia artificial? Hay algo muy bueno. En Cuba, tú decías que los pasos son lentos, pero a mi entender están un poquito organizados. En Cuba hace poco se creó una, no tiene nombre de política, es una estrategia nacional para el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial. Ya esto quiere decir que una línea de trabajo trazada a nivel de país para el desarrollo de esta tecnología. Se dirige casi que completamente desde la Universidad de Camagüey, lo dirige una doctora de la Universidad de Camagüey, que es especialista en inteligencia artificial. A su vez, su proyecto de trabajo tiene mucha relación con un instituto de inteligencia artificial de una universidad de China, que es fundado precisamente a partir de su proyecto de trabajo. Ella es la contraparte cubana, la que dirige este instituto desde la parte cubana, para el desarrollo de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la sociedad. En la medicina, en la cultura, en la salud, en el procesamiento de datos, en muchísimas esferas de la sociedad cubana. Y ahí, ya te digo, esa estrategia tiene diferentes aristas de desarrollo, pero lo ideal es que se investigue, que se implemente, que se desarrolle, que se saquen resultados tangibles de esta estrategia de desarrollo de Estrategia. la inteligencia artificial y que sea en beneficio de nosotros, no en beneficio o en perjuicio de eliminar puestos de trabajo, por Exacto. ejemplo, o de que causarle problemas a las personas, que también puede suceder si se Sí, utiliza cómo mal. no, cómo Si no. se utiliza mal, puede causarle problemas a la persona, problemas de suplantación de imagen, que tú vayas a coger el rostro tuyo o mío, suplantarlo y Exacto. mediante un software de inteligencia artificial, crear un video que diga cosas que no son reales, como ha pasado. Exactamente. En las redes circulan unas imágenes del Papa Francisco con un abrigo blanco en una discoteca, pinchando, Sí. haciendo de DJ, que son imágenes creadas con un software de inteligencia artificial, no son reales. Hasta el momento decíamos, no, si usted no lo ve con sus ojos, si no le muestran un video No, de la persona ya no es haciéndolo, ya suficiente. eso no es, ya definitivamente sobrepasamos ese límite. El cine sobrepasó ese límite hace unos cuantos años. Hace años ya. Bueno, ahora vamos con el segmento Detalles, una entrevista a un profesor de la Universidad de Cienfuegos que nos habla sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un campo nuevo, es un campo que lleva muchos años en desarrollo y que ha tenido también mucha divulgación, pero sobre todo era en artículos científicos, en la prensa especializada. Pero con los últimos avances de la inteligencia artificial hemos tenido un boom, por decirle, algunas herramientas y tecnologías nuevas que han surgido en los últimos años, que han permitido que haya un acercamiento a la población, digo de manera general, a un ciudadano que no tiene una preparación en la tecnología, ¿no? Y ya hay herramientas que sin darnos cuenta estamos utilizando. La inteligencia artificial es cualquier equipo, ya sea físico o un software, ¿no? O un algoritmo que pueda aprender, o sea, pueda aprender a hacer tareas que realiza o que requeriría que una persona, un humano, la hiciera. Teniendo en cuenta de que para nosotros la inteligencia es la que nosotros conocemos como máxima inteligencia sería el ser humano, porque bueno, no conocemos otra especie hasta ahora con evidencia científica que pueda tener más inteligencia que nosotros, ¿no? Entonces lo que trata de desarrollar la inteligencia artificial es lograr ese paradigma, o sea, llegar a la inteligencia que tiene un ser humano, y para ello existen diferentes áreas en desarrollo, como es una de las más avanzadas y que más se utiliza, es el aprendizaje automático. Comienzan a aparecer una serie de aplicaciones en las áreas de la sociedad, o sea, en la sociedad. Dígase, por ejemplo, la medicina, la economía, la educación. La inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados, sobre todo en esa parte contextual, en esa parte también sentimental, actitudinal, ¿no? Que se está indagando y ver incluso reacciones, estudiar las reacciones de la persona a partir de inteligencia, de análisis de visuales, ¿no? Y se están acercando mucho, o sea, hay algoritmos que pueden detectar si una persona está triste, está alegre, y a partir de ahí puede tomar quizás
algunas decisiones, más si recibe una serie de parámetros, de otras que puede percibir de esa persona y extraer datos, tanto personológicos, demográficos, biológicos de una persona, bueno, con todos esos datos puede incluso ser más certero que una persona a la hora de clasificar a una persona. Pero hay que tener mucho cuidado, además, la privacidad. Aquí entra entonces a jugar la privacidad de los datos, porque sí, puede ser que lo haga mejor, incluso haciéndolo mejor que una persona, tenemos que tener cuidado con esos datos, cómo se lo vamos a informar al usuario, si se van a publicar, anonimizar, si lo vamos a utilizar, por ejemplo, para un estudio científico, cómo hacer anónimos esos datos para que no se sepa qué persona es. Tener cuidado, porque no podemos tampoco retroalimentar a una persona con todo lo que me puede dar a mí un sistema inteligente, porque puede ser que podemos herir a una persona, podemos frustrarla antes de tiempo a una persona si le damos una serie de datos que incluso pudieran ser erróneos o que podrían transformarse con la intervención de otra persona. Hablamos sobre la inteligencia artificial y su relación con los medios de comunicación, y hablábamos también anteriormente sobre la importancia del soporte tecnológico, pero ¿cuán importante es la preparación de los profesionales de los medios en Internet, todo el abismo que hay en el Internet para investigar sobre esto? Creo que ahora es más importante que antes del auge de la inteligencia artificial. Muchas personas dicen que la inteligencia artificial va a eliminar profesiones o plazas de personas. Yo creo que eliminaría al que no sepa aprovechar la tecnología, pero el que sepa aprovecharla va a obtener resultados, creo que mejores. Ahora es más importante el trabajo humano, el trabajo personalizado, intencionado, porque al software tú le das una base de datos para que aprenda, pero en esa base de datos no va la intención de la persona. Y el comunicador, el artista, puede tener una intención diferente. Por eso es tan importante. La tecnología, la herramienta, es un aparato. Es eso. Es un aparato, pero el ser humano tiene la intencionalidad de obtener un objetivo determinado, y por eso es tan importante que tú aprendas a utilizar la herramienta para cumplir con tus objetivos. Si no la sabes utilizar o la desechas por ignorancia o por vagancia, creo que estás perdiendo oportunidades. Los artistas que la han tratado de utilizar ven buenos resultados en ella. Informáticos, yo conozco colegas informáticos que lo utilizan a diario para programar algo que se iban a demorar una hora, con un software de inteligencia artificial se demoran 5 minutos, y después personalizan ese software, que lo cogen en bruto, hecho por esa inteligencia, y 5 minutos más, en 15 minutos tienen un trabajo terminado que antes se llevaba una hora, si lo saben utilizar bien. Yo creo que hoy es más importante la preparación personal de las personas para enfrentarse a este cambio tecnológico, porque es un cambio tecnológico grande. No, definitivamente. Precisamente por el auge de este tema, de la inteligencia artificial, ¿hay ya estudios en Cuba, por ejemplo, sobre el tema? A ver, yo hasta donde he buscado, no he encontrado artículos en revistas científicas indexadas en Cuba sobre este tema. Reciente, encontré algo que era como del 2008 aproximadamente, pero era muy teórico, no tenía nada de práctica, estaba enfocado en la biomedicina, no tenía casi nada de práctico, y de noviembre para acá no he encontrado nada escrito en Cuba sobre el uso de la inteligencia artificial en revistas científicas. En los medios de prensa sí, pero en revistas científicas de revisión por para, doble ciego, no he encontrado nada en Cuba. Pero sí hay muchas revistas españolas, norteamericanas, europeas, que están publicando sobre estos temas desde el enfoque de la pedagogía, desde el enfoque de los medios de prensa, desde el enfoque de la biomedicina, de la ingeniería, ni se diga, porque lo están utilizando muchísimos ingenieros, desde un arquitecto hasta un ingeniero informático, y sí se están generando artículos científicos, sí se está creando ciencia alrededor del uso de la inteligencia artificial. En Cuba yo no he encontrado en lo que he buscado, no quiere decir que no haya, que no exista, claro, sino que yo no lo he encontrado. Publicaciones sobre estos temas fuera de los que se ha publicado en los medios de prensa. Eso no quiere decir que no haya. Pero es algo que tiene que desarrollarse, tiene que nacer bien, tiene que crecer bien y ejecutarse bien para que los resultados sean satisfactorios, que sean beneficiosos para nosotros como sociedad, como ser humano.
Exactamente. Hablábamos de los beneficios, también de algunos perjuicios de la inteligencia artificial, pero quiero centrarme en la ética. ¿Cómo manejar, cómo no descuidar la ética, por ejemplo, periodística, desde los medios de comunicación, en el uso de la inteligencia artificial? Hay elementos muy relacionados con la comunicación en sentido general que entroncan con la inteligencia artificial. Desde hace un tiempo se utilizan técnicas de deepfake, te sustituyen el rostro de una persona con un software, te tiran varias fotos y articulas, mueves la boca, haces gestos y a partir de eso se crea un avatar tuyo que se puede utilizar para crear el rostro tuyo y que diga algo que tú no estás diciendo. Incluso un software de sintetizador de voz que puede decir algo que tú no estás diciendo realmente y es utilizarlo para un video con declaraciones políticas o con connotaciones sexuales. Sexuales. Exactamente. Que no estén de acuerdo con tu persona y cogerlo para denigrar tu persona, para publicarlo en un lugar y decir, mira, Liz dijo tal cosa y no es así. El cine lo ha utilizado mucho, pero del cine ha salido de forma tal que ya es muy sencillo. Hay aplicaciones creadas que simplemente tú te tiras, creo que son 10, 12 fotos y te puede crear un avatar tuyo y tú lo puedes poner a trabajar, a mover la boca y a hablar. Eso lleva un análisis ético importante para que no se use con malas intenciones. Bueno, un mundo muy amplio definitivamente. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado hoy acá con nosotros y seguramente en otro momento para o cualquier otro tema vas a estar acá. Gracias a ustedes también, queridos televidentes, por acompañarnos en este tiempo televisivo. Nos vemos el próximo martes. Buenas tardes. Desde el punto de vista de la ecología, los bosques ayudan a la regulación del clima y el amortiguamiento.